Un saludo cariñoso a todas las personas, profesionales de la comunicación, influencers, youtubers, periodistas de profesión, que han estado estos días en el segundo coloquio Patria, segundo coloquio internacional sobre las redes sociales, la guerra comunicacional contra Cuba, el bloqueo tecnológico que sufre la isla y que sufren en toda esta guerra cultural, comunicacional, etcétera, los procesos progresistas en el mundo, sobre todo en América Latina. Y se celebraba este 14 de marzo, recordando la misma fecha de 1892, la fundación del periódico Patria, por eso se ha llamado así a este coloquio. Fundación a cargo del apóstol de la independencia José Martí, de la independencia de Cuba, fundó este diario en Nueva York, que sería vocero de lo que se llamó la guerra necesaria y humanitaria. Así lo llamó José Martí, la lucha por la independencia de Cuba del Imperio Español. Convocado esta guerra necesaria y la fundación del periódico un poco antes del nacimiento del Partido Revolucionario Cubano, que fue la unificación de fuerzas políticas en un solo partido de cara a la lucha independentista. Bueno, pues hay un tuit de Iroel Sánchez, uno de los participantes en este coloquio, en el que, bueno, desgraciadamente no hemos podido estar, pero hemos estado en alma, que recuerda una frase de José Martí que tiene mucho que ver con la prensa, ¿no? A veces cuando se critica la prensa en Cuba. Bueno, ¿qué decía José Martí? La prensa es otra cuando se tiene enfrente al enemigo. Entonces, en voz baja, se pasa la señal. Lo que el enemigo ha de oír no es más que la voz de ataque. Bueno, pues ataque, contraataque, bateo, es lo que vamos a hacer en el programa de hoy, en el Batazo. Cuba Información. Sí, saludos amigas y amigos que están, bueno, que nos ven. Efectivamente fue un hecho histórico, importante, muy importante, porque trazó a través de la creación o la salida de Patria, trazó la línea a seguir para sensibilizar a todos los cubanos, cubanas y cubanos que estaban en la lucha de la importancia de la unidad. Después viene la creación del Partido Revolucionario Cubano, que da cuerpo y da sentido y a esos anhelos de independencia, de libertad y de terminar con el colonialismo e imperialismo español. Indudablemente que Patria es el medio, el periódico, que se opuso a todas las manipulaciones también ya en ese tiempo que justificaban una posible intervención de los Estados Unidos, que después ocurrió, que justificaban, por ejemplo, las corrientes anexionistas que existían y produjo una toma de conciencia para esa lucha necesaria que, de no ser por la oportunista intervención de los Estados Unidos en la guerra, pues Cuba hubiese sido antes verdaderamente independiente, libre y soberana, pero esto se abortó por la intervención, hay que recalcarlo, oportunista de los Estados Unidos en esa guerra hispano-cubana, como se suele decir. Bueno, pues aquí en La Habana han estado reunidos muchísima gente, decenas de personas de buena voluntad que quieren trabajar de manera coordinada, junto también con nosotros, con este medio Cuba Información, en la lucha por las verdades de Cuba y por decir lo que pasa en Cuba realmente, con todos sus matices y sus negros y sus blancos, pero desde luego no repetir las mil mentiras de los medios de comunicación y las mentiras creadas en los laboratorios de redes sociales, la inmensa mayoría pagados por el gobierno de Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer un repaso de estas mil mentiras de los reyes del cinismo, en este caso de la embajada de Estados Unidos en Cuba. Decía su encargado de negocios, que es actualmente el que cumple las funciones más o menos de embajador, decía: nosotros siempre hemos dicho que los
prisioneros en Cuba son el obstáculo principal para mejorar las relaciones con Cuba. Yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba, o sea, la pelota está en el tejado de Cuba, ¿no? Si ellos quieren, si el gobierno quiere, el gobierno cubano, mejorar las relaciones con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo. Realmente es un, ya digo, es el campeonato del cinismo. Osmani Sánchez, en un tuit, dice: ¿y si Cuba dice que para mejorar las relaciones primero tiene Estados Unidos que liberar a los cerca de 700 presos de ese país por manifestarse pacíficamente, le faltan las comillas, pero entiendo que lo dice así, en el Capitolio el 6 de enero de 2021? Es el campeonato del cinismo, porque además Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha ido variando la excusa para implementar sanciones y el bloqueo económico. Hace muchos años fue la supuesta influencia rusa, después la participación de Cuba o el apoyo a las guerrillas en Centroamérica, después fue la intervención o la ayuda militar de Cuba a Angola, etcétera, etcétera. Y ahora hablan de los presos. Curioso, ¿no? No, es que el cinismo está en un nivel máximo, digamos, estratosférico, por cuanto Estados Unidos, primero, no tiene autoridad moral para dictar, ni decir, ni dar ese tipo de mensaje a Cuba, al gobierno revolucionario. Estados Unidos tiene tiene la población carcelaria más grande del mundo. Eso por un lado. Y por otro, lo que ocurrió, que todavía, bueno, están jugando los, y como debe ser, el asalto al Capitolio en Washington, desviar la atención, en este caso, desviar la atención de los medios hacia lo que ocurrió en Cuba, que fue mayoritariamente vandalismo, y quieren que el gobierno revolucionario libere a sus títeres, a sus asalariados, a los que sirven dentro del país, los que estaban sirviendo dentro del país a las políticas, a la política de asfixia económica, y dentro de ellos también a los asalariados, a los que cogen los GRAN y que viven de los GRAN en esa industria de la contrarrevolución contra Cuba que existe en el sur de la Florida de los Estados Unidos. Es decir, todo está relacionado. Ellos quieren que liberen, o sea, la única, y es otra excusa más, un pretexto más, que tiene que liberar. Nadie, Estados Unidos no tiene autoridad moral para dictar ninguna orden, ningún comunicado, ni nada al gobierno revolucionario. Los que están presos en este momento en Cuba fueron debidamente juzgados y condenados por hechos deleznables, como es apedrear centros de salud, apedrear tiendas, o sea, algo incluso con un nivel de violencia que no hay forma de justificarlo, y si se justifica es precisamente porque Estados Unidos tiene el interés de con esto crear otra, otra guerra comunicacional y buscar la debilidad de la revolución cubana, del gobierno revolucionario, y que es imposible, es que están equivocados totalmente, este señor está equivocado. Cuba tiene sus leyes, tiene su ordenamiento jurídico, y por tanto los que están presos están por hechos vandálicos y hechos incluso que en los propios Estados Unidos serían severamente juzgados y condenados, severamente. Así que no hay forma de justificar, pero es como tú has dicho, ellos constantemente están buscando justificaciones espurias para mantener esta guerra económica, que es el bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Bueno, pues seguimos con el campeonato del cinismo. Brian Nichols, que es subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, dice: estamos trabajando para ampliar el acceso a los servicios y herramientas tecnológicas para los empresarios cubanos pioneros
y para hacer crecer sus negocios y prosperar en la economía digital global que traerá puestos de trabajo, oportunidades, bla, 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 bla. Increíblemente, el gobierno de Joe Biden no ha levantado todas esas sanciones, prohibiciones, etcétera, que han dañado tantísimo a los emprendedores y emprendedoras de Cuba, que se beneficiaban, por ejemplo, de algunos viajes, de los cruceros que llegaban incipientemente desde Estados Unidos, tuvieron que cerrar sus negocios. Bueno, esa es la manera que, en la que en la realidad han trabajado por los supuestos emprendedores de la iniciativa privada, cuando luego su discurso y su retórica es este otro. Sí, es discurso, es retórica, es mentira, es manipulación, es engaño. Y hay que ver la trayectoria de Estados Unidos en su política contra Cuba, una política, hay que decirlo, secuestrada por esa mafia política que está anidada en el sur de la Florida. Y desde luego todos los obstáculos habido y por haber ha empleado y con el poder que tiene Estados Unidos para ahogar la economía cubana y dentro de ella la economía de esos nacientes cuentapropistas, pequeños empresarios, para dificultar también no solo la creación, sino el desarrollo de las pymes, pequeñas y medianas empresas, cooperativas. Es decir, todo el andamiaje jurídico en el que está montado el bloqueo económico, financiero y comercial, es precisamente el mayor obstáculo para el desarrollo y crecimiento de estas pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo de las cooperativas, tanto en el sector agropecuario como en otros, en fin. Entonces, que hable este señor, esta persona, de que va a ser... ¿A quién le va a ayudar? Es un cinismo, eso es de cara a la galería, para que... mostrarse, entre comillas, como los buenos, y es el gobierno, y todo responsabilizar a el gobierno revolucionario de las dificultades, de los problemas de la gente, en fin, si nosotros ofrecemos esto, o sea, pero no hablan de lo neurálgico de esa política, que es el bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, todo es un cinismo, es una hipocresía, y es un engaño a la opinión pública y de los propios Estados Unidos. Una frase: la experiencia de Vietnam nos demuestra que Estados Unidos mantiene los bloqueos mientras le resulten efectivos para provocar miseria. Es una frase de un periodista, se llama Fernando Rasberg, y la recoge El Necio. Bueno, es interesante la comparación entre China, Vietnam, en sus relaciones con Estados Unidos, cómo en un momento determinado, desde el aparato político de Estados Unidos, hay un giro radical de acercamiento a estos países, incluso de comercio. Ahora existe una guerra comercial, pero en su momento no existía. Vieron una enorme oportunidad para las empresas de Estados Unidos y también por la parte de China y de Vietnam vieron una gran oportunidad. Pero esto, ¿por qué no lo aplican a Cuba cuando existen más o menos unas bases similares? Un gobierno con un partido comunista gobernante, por ejemplo, etcétera. Bueno, pues porque existe una mafia, existe un lobby de poder de origen lejanamente cubano que presiona para que no se dé ningún paso. Esta es la verdadera razón. Y ese lobby poderoso no existía en el caso de Vietnam o de China. En todo caso... No, de ningún otro país de América Latina y el Caribe no existe un... Bueno, de Venezuela quizás, ¿no? Bueno, la extrema derecha de Venezuela, afincada también en Miami. Exactamente, pero... sí. Esa es la verdadera razón por la que realmente hoy el bloqueo exista y exista toda esta política que es un verdadero crimen. Esto es una guerra, ¿no? Es una guerra desarrollada contra las condiciones de vida y los derechos humanos de todo un pueblo. Una guerra que no tiene justificación, no hay justificación ni ética, ni política, ni moral para algo así. O sea, la revolución cubana, el pueblo cubano, se ha desarrollado en condiciones anómalas totalmente. Es una situación que no tiene ningún otro país del hemisferio,
con la excepción de Venezuela, que le impusieron también un bloqueo durísimo, criminal, a ese pueblo heroico también, el pueblo bolivariano, patriota. Pero ¿por qué? Porque el ajedrez está en que apretar a Venezuela, ahogar la economía de Venezuela para debilitar las relaciones económicas, de solidaridad también con Cuba. O sea, el objetivo sigue siendo Cuba, para esa ensoñación de retomar ese dominio hegemónico en América Latina y el Caribe. No se entiende, pero es así. O sea, cuando le conviene, busca la manera de establecer relaciones con países como China, como Vietnam, que tiene un partido también. Es que si se va a justificar, es que no hay forma. Ellos se quedan desnudos ante su propia mentira. Hay un partido y tiene relaciones comerciales. Muy fuertes relaciones comerciales. Tiene relaciones comerciales y de todo tipo con otros países y otros gobiernos que no tienen ni partido. Veamos las monarquías de árabes, por ejemplo. Bueno, pues el caso de Cuba es... la cuestión es que un país pequeño del mal llamado tercer mundo, en vías de desarrollo, que tiene un sistema político, económico, social que se aparta totalmente de las políticas de Estados Unidos o de los dictados de Estados Unidos, o como oposición al capitalismo y al imperialismo, pues eso no lo pueden soportar. Esa es una de las razones que puede explicar esta guerra contra Cuba. Bueno, pues hay una iniciativa en el Senado de Estados Unidos a cargo de senadores, senadoras de ambas formaciones políticas de este partido único que existe en Estados Unidos, Partido Demócrata y Republicano, que son lo mismo, pero con algún que otro matiz. Precisamente con un poco de sentido común y sentido comercial, ¿no? Porque es una ley de libertad de exportación a Cuba. Lo que están diciendo es, señores, llevamos 60 años, la revolución cubana sigue en pie, solamente estamos creando sufrimiento en la gente, pero nos bloqueamos a nosotros mismos, bloquea las leyes del bloqueo a Cuba a nuestros agricultores, ganaderos, fabricantes, y le quitan la posibilidad de vender en un mercado a 90 millas, un gran mercado de exportación de productos como trigo, arroz, maíz o soja. Sí, desde luego, esos son, personas, políticos, visionarios, ¿no?, que están mirando la posibilidad de que se creen más puestos de trabajo, por ejemplo, y de que todos esos grandes productores tengan una vía para a 90 millas para canalizar sus productos, sus producciones. O sea, Cuba es un mercado virgen para esos productores, para esos que además sería muy favorable tanto para ellos como para Cuba, y que no tiene sentido de que no puedan establecer relaciones comerciales con un país a 90 millas, que sería virgen para ellos y crearía puestos de trabajo, dinamizaría la economía de esa empresa y también, por supuesto, de Cuba. Mejoraría mucho las relaciones entre ambos países y también la situación del pueblo cubano. Pero bueno, ¿qué pasa? Que ahí se contrapone esa mafia política del sur de la Florida, republicana, recalcitrante, que tiene secuestrada la política de Estados Unidos hacia Cuba. Un tuit de Osmani Sánchez que nos recuerda qué es lo que ha ocurrido en Miami hace unos días. Dice, estas son las cosas que no entiendo. ¿Cómo es posible mantener una cosa que dicen ellos que no existe? Y pone la portada de Cibercuba, de este medio, vamos a decir, mercenario, al servicio del discurso de Washington, que se titula Caravana en Miami pide mantener el embargo a Cuba. Bueno, ahí estaban, por supuesto, Alex Otaola como líder de esta caravana de los miserables, estaba Rosa María Payá y toda esta fauna de mantenidos por las subvenciones de la NED, de la USAID y gente de la ultraderecha
que está siempre celebrando el sufrimiento del pueblo cubano, ¿no? Bueno, pues un segundo tuit, en este caso de El Necio, que nos recuerda una frase que yo creo que le retrata perfectamente. Dice: Roma cercó a Numancia por décadas, pero tuvo la decencia de no culpar a los numantinos de la miseria a la que los sometieron las legiones romanas. Señores, si ustedes están a favor de lo que llaman embargo, reconozcan el daño que hacen y digan: no, mi política es esta y lo que quiero para conseguir el cambio de régimen, como ustedes dicen, es hacer sufrir a la gente, pero no digan luego que el embargo no existe, que no, que es un embargo al gobierno, al régimen. O sea, no mientan descaradamente. Y realmente quien haya tirado la toalla porque no puede más, que lo diga: señores, hemos tirado la toalla, pero no me vengan tratando de convencer de que el bloqueo no existe. No, y tampoco que no hablen de derechos humanos, porque si hay una violación flagrante de los derechos humanos a todo un pueblo, es precisamente esta política criminal de los Estados Unidos, que no tiene justificación ninguna. Han puesto no tiene justificación, por cuanto es el pueblo, y hay que ver el memorando de este personaje tristemente célebre, Lester Mallory. Lo que el memorando lo dice clarito: provocar hambre, desesperación y la caída del gobierno. Reconociendo que Fidel, el líder histórico de la Revolución Cubana, tenía amplio apoyo popular, aplastante apoyo popular, con participación ciudadana en las transformaciones de un país sometido durante 60 años a una política neocolonial, a una situación neocolonial por parte de los Estados Unidos. Entonces, ni de derechos humanos, ni hablen de que están preocupados por el pueblo cubano. No sean cínicos, no sean mentirosos y no sean criminales. Y toda esta gente que están viviendo sin trabajar, hay que decirlo, son gente que viven de los grandes, están insertados por conveniencia del imperio en lo que es un negocio. O sea, la industria del odio, la industria de la contrarrevolución es un gran negocio para esta gente, y desde luego viven de eso, y cualquier cambio que modifique, como ocurrió con la administración de Obama, esta línea o esta trayectoria criminal de los Estados Unidos, cualquier cambio, pues ya ponen obstáculos, presionan, actúan como una mafia realmente, lo que es. Y entonces ahí tienen una batalla importante, estos congresistas que están planteando algo que es de sentido común, razonable. Vamos a ver en qué queda. David, de Cuba, nos dice: en los Grammy Latinos premian una canción de pésima factura contra el gobierno cubano. En Eurovisión premian a los abanderados de Azov, los ucranianos nazis. El Nobel de la Paz para un opositor al gobierno de Bielorrusia, y en los Oscar premian el documental de un opositor al gobierno de Rusia. Bueno, es la guerra cultural, los mecanismos de control de la cultura, de la hegemonía cultural, están en manos de las empresas y de los grupos de poder de Estados Unidos y también de la Unión Europea, que imponen todos estos premios y todos estos shows. En el primero de los que menciona, está mencionando la canción de Patria y Vida, bueno, pues ahora tenemos el documental, ¿no? Y tenemos, si ya cuando sacaron la cancioncita teníamos decenas de entrevistas a Yotuel Romero hablando pestes de la Revolución Cubana y del gobierno cubano y justificando de una manera indirecta el bloqueo de Estados Unidos, además, recibiéndole incluso el Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ¿le pediría el fin del bloqueo? No sé. Parece ser que no, al contrario, le pidió más presión contra, sí, Cuba. Bueno, pues ahora volvemos a tener entrevistas en la prensa española, por ejemplo, a Beatriz Luengo, que es su esposa y también productora de tanto de la canción como de este documental. Bueno, pues es la guerra cultural a la que se suman, bueno, pues otros artistas que quieren ganar dinero a cuenta de el sufrimiento del pueblo cubano y del bloqueo contra Cuba. Sí, bueno, es parte de esta gigantesca mentira, de la falsedad
que vemos expresada en, bueno, otorgar premios sencillamente a aquellos grupos o personas que están a la espalda o de espalda a la mayoría del pueblo, sea en Ucrania, sea en Cuba, donde sea. Hay que premiar a las personas que han hecho algo que sea un bodrio que no represente, no responda a los intereses del pueblo cubano, como el caso de esta no sé, incalificable canción. Pero hay que premiarlo y darle esa dimensión, digamos, internacional, porque son los que sirven a los intereses de dominación de los Estados Unidos. Es decir, que y si vemos quiénes son, quién está detrás de o detrás o en el meollo de la guerra de Ucrania, pues Estados Unidos. Está Estados Unidos. O sea, ¿quién? Ellos pensaban, José, que se iba a repetir los hechos del 11-12 de julio. No se ha producido y entonces quieren exprimir porque tienen que. Viven de eso, hay que repetirlo, viven de eso. Son mercenarios culturales, vamos a decir, de la cultura, porque tiene una expresión cultural, aunque sea un bodrio de música, este tipo de canción, pero cogen premio y eso. Mucho dinero. Mucho dinero, y eso es un factor multiplicador de algo infame que no tiene nada que ver con el alma, con los sentimientos del pueblo cubano. El necio nos dice en otro tuit con una fotografía de Beatriz Luengo y de Melendi, estos dos artistas, miembros del artisteo español. Dos españoles lideran este año la campaña de la industria musical contra Cuba, Melendi y Beatriz Luengo. Su instinto colonizador aún no lo han superado. Nos siguen viendo como aborígenes a los que pueden dominar. Que alguien les recuerde el grito de los mambises. Lázaro, recuérdale tú. ¿Cuál es el grito de los mambises? Sí, sí. Libertad o muerte. Libertad o muerte. No, pero se piensan, bueno, como en tantos ámbitos, ¿no? Esa superioridad moral europea que viaja a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Chile y a donde sea, dando lecciones, incluso muchas veces desde la izquierda, supuesta izquierda, lecciones de cómo se tienen que hacer las cosas. Es curioso. Eso sí, desde el privilegio europeo, el privilegio muchas veces de unas cuentas bancarias suculentas, de un poder dentro de la industria musical, editorial, etcétera, inmenso, y dándoles lecciones, ¿no? De lo que tiene que ser la democracia, la libertad, los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el feminismo, el ecologismo, la lucha por los derechos y por el respeto a la diversidad sexual en cualquier otro país. No, ellos son perfectos en Europa. Ellos que no han conseguido hacer nada. Bueno, todo este modelo educativo, cultural, partiendo de la óptica del capitalismo, de la óptica de los colonizadores y del imperialismo. O sea, toda la visión que se pretende trasladar a países del mal llamado tercer mundo en vías de desarrollo tiene que ver ya con la óptica del capitalismo y del imperialismo y con los grandes intereses hegemónicos y globales de ese mismo capitalismo y el imperialismo. Entonces, todo es una mentira, porque la libertad de prensa, ¿no? Libertad de prensa, bueno, hay que ver a qué pues, se puede llamar libertad de prensa cuando estos medios, esos grandes medios, son oligopolios mediáticos que son están insertados en las grandes empresas multinacionales y a su vez a los gobiernos. O los gobiernos inciden en la política editorial, de alguna manera la política editorial de esos medios. ¿A qué cubano o cubana entrevistan los medios? ¿Qué artículo de opinión sobre Cuba publican los grandes medios? ¿Qué personas son entrevistadas en la televisión, en la radio, exacto, privada o pública, en España, por ejemplo, exacto, de Cuba? ¿Quiénes? ¿Quiénes sí y quiénes no?
¿Qué libertad? Sí, ¿de qué libertad están hablando? Sé, le dan, claro, le entrevistan o aparecen en estos medios aquellos que alimentan la guerra mediática, la guerra comunicacional contra el país. Son verdaderos mercenarios, son personas desnaturalizadas totalmente, que bueno, quieren tener un espacio en este sistema en donde actúen, uh-huh, y sirven a esos intereses, pero a otros no. A ningún otro cubana o cubano patriota que quiera y ama a su país, a su patria, y sepa y tenga conciencia de lo que significa la revolución cubana, que es precisamente independencia, es soberanía, es libertad, pues eso no lo entrevista, eso no aparece en ningún lado, no aparece en ningún medio. Entonces, ¿de qué libertad se está hablando? ¿De qué libertad de expresión? Aquella que sirve a los intereses de los explotadores. Es falso. Es músicos, escritores, sí cumplen, si pasan el filtro de Cuba es una dictadura, represión, etcétera, te publico. Si no dices eso, no te publico. No. Incluso no hace falta que seas revolucionario ni que apoyes, que hables de política. No, no. Lo que nos interesa es que haya libros, discos, etcétera, que manejen un discurso político contra Cuba. No. Bueno, Cuba no es Miami. Un tuit que nos dice: vacío total para escucharle al dúo procastrista Buena Fe. Nadie sigue a Buena Fe. No jodan. Reventando en el anfiteatro de La Habana. Bueno, pues ahí pone una fotografía del anfiteatro de La Habana absolutamente repleto. Buena Fe es un dúo musical cubano que ha soportado todo tipo de amenazas, presiones, boicots en Estados Unidos, principalmente en Miami, porque sencillamente no han repetido el discurso anticubano, se han negado a ello, ni siquiera hacen una proclama, vamos a decir, política, ni en sus canciones, ni nada. Es un grupo, además, con unas canciones muy críticas sobre la realidad de Cuba, pero no han pasado ese filtro del que hablábamos para que puedan ser promocionados de una manera importante en el exterior, y mucho menos en Miami, donde están absolutamente vetados. Y ya digo, amenazados, amenazados de muerte, ¿eh? Pero llenan los lugares de conciertos en Cuba. Bueno, eso es un ejemplo, has expuesto a las personas que nos ven, un ejemplo claro de lo que es esa mafia del sur de la Florida, un dúo con una calidad musical, artística, de lo mejor, de lo mejor, incuestionable, que llena plazas, llena donde quiera que actúan, llenan, y además que son, es un dúo profundamente vinculado al pueblo cubano, al pueblo trabajador, al pueblo patriota, al pueblo que quiere... A la juventud. A la juventud. Al estudiantado. Al estudiantado. Está insertado en los sectores, en todos los sectores del pueblo cubano, en todos los sectores de la sociedad. Muy querido, es un dúo muy querido y con una calidad musical y artística incuestionable. Pues ese dúo no puede actuar, por ejemplo, en Miami, en el sur de la Florida. No y lo hizo, antes, ¿eh? Lo pudo hacer antes. Lo pudo hacer, sí, pero ahora, como bien, recibe presiones, recibe amenazas de todo. Porque, y basta que, también es otra cuestión, todo el que llegue ahí, aunque no tenga ni idea, sea incluso adolezca de ideología, una ideología definida, comunista, cualquiera que hable algo en favor de la revolución, de las cosas, hay logros importantísimos que son utopía hoy para muchos países del llamado tercer mundo, que ha conseguido la revolución con la participación activa del pueblo cubano. Pues bueno, el que diga algo comunista es comunista. Y decir comunista ya es estar vetado totalmente para todo. Entonces tachan de comunista a incluso personas que no saben ni lo que es comunismo, pero bueno, lo tachan. Y eso sirve para todas las tropelías, todas las amenazas, todas las agresiones habidas y por haber contra esa persona o grupo artístico como es. Beatriz Luengo, vas a hablar en defensa de Buena Fe, vas a pedir que Buena Fe no sea vetado, lo mismo que Buena Fe, estamos hablando de todos los anteriores
que son vetados en Estados Unidos, como Jaila María Monpié, por ejemplo, Tony Ávila, Los Bambán, bueno, y tantos otros grupos y cantantes. Bueno, me gustaría que me respondieras a esta pregunta. Cambiamos de tema. Hay una persona, un científico, que vamos a decir no está con el gobierno cubano, apellidado Pérez Riverol, pero que publica un tuit que nos ha parecido muy interesante sobre el tema de las vacunas cubanas. Porque claro, desde la industria del odio siguen diciendo que las vacunas cubanas no sirven, las vacunas cubanas contra la COVID. Increíblemente, si vemos digamos el resultado social de la aplicación de la vacunación masiva, estamos viendo que en Cuba hay unos índices de COVID ínfimos. Es decir, se ha ganado la batalla con los recursos propios. Bueno, dice, si las vacunas cubanas para la COVID no funcionaran, el país habría sufrido un aumento significativo de fallecidos a partir de finales del 21, cuando surgió Omicron. Los casos se pueden ocultar sin testar. Las muertes, como vimos con Delta, no. Las vacunas de Cuba funcionan. Y publica una estadística clarísima, un cuadro estadístico en el que, bueno, pues Cuba saca cabeza no solamente en el continente, sino incluso en el mundo, ¿no? Con la aplicación, bueno, pues de su ciencia. Ahí está, aquí está el resultado de, bueno, pues del trabajo de tantísimos años en la ciencia. Pero eso es lo que irrita, José, irrita a todos estos, a todas estas personas, incluso a la derecha internacional, a los neofascistas. Le irrita que un pequeño país asediado, agredido, bloqueado por una potencia imperialista como Estados Unidos, sea capaz de fabricar sus propias vacunas para vacunar a toda la población, incluso también colaborar en esta lucha contra esta pandemia con otros países de la región y también en África, por ejemplo. Es decir, que es un logro extraordinario de los científicos cubanos que hay que aplaudir, que hay que homenajear y reconocer. Y sí funcionan, porque efectivamente los niveles de COVID están, bueno, ya la vida en Cuba se ha normalizado dentro de las grandes dificultades que crea esta política criminal, pero se ha ganado una batalla tremenda contra un fenómeno, una pandemia como el COVID-19, y siguen los científicos cubanos trabajando también para otras, en otros campos de la salud, uh-huh, para evitar o de alguna manera o estar preparado para fenómenos que pueden surgir de epidemias, tal como está el mundo hoy, pues es factible que pueda surgir otro fenómeno de este tipo. Pero en cuanto al COVID-19, sí, funcionan las vacunas cubanas y está demostrado, además reconocido por la Organización Mundial de la Salud, reconocido que entonces, pero hay quien, aunque lo reconozca un organismo internacional tan importante como ese, hay quien sigue anclado en esa matriz de opinión creada de que las vacunas cubanas, incluso hablaron de que inyectaban agua, que, o sea, todas las barbaridades habidas y por haber, también para demonizar, para desacreditar un logro científico tan importante como este, que producido por científicos cubanos y por la Revolución Cubana. Bueno, este es un científico cubano que, digo, no comulga con el gobierno cubano, que vive fuera del país, pero que tiene la honestidad de reconocer lo que es evidencia científica. Curiosamente, hay otros científicos cubanos que viven fuera del país, que sin embargo se han prestado a toda esta guerra también comunicacional contra la propia ciencia cubana, de donde han salido ellos. Exacto. Se han formado en Cuba, pero luego hacen dinero, tienen grandes sueldos, grandes salarios en el exterior y se dedican a contribuir al sufrimiento de su propia gente. Vamos a ir despidiendo el programa con un ejemplo de manipulación, en este caso en un medio indio, de un grupo mediático muy importante que se llama Bennett Coleman and Company Limited, o se llama también este grupo The Times Group, que es uno de los grandes
grupos mediáticos de la India. Bueno, pues publica Iroel Sánchez un tuit sobre una noticia y que dice: así presenta la prensa libre de la India la obligación de los conductores cubanos de vehículos estatales de recoger a pasajeros en las paradas. Recordemos, con el grandísimo problema de transporte público que hay en Cuba, bueno, pues el Ministerio de Transporte, el gobierno cubano, obliga a todo aquel funcionario o funcionaria que tenga un carro del Estado a parar, a prestarse para que quien esté haciendo botella, autostop, bueno, pues montarlo, una especie de taxi improvisado cada vez que hace un viaje al trabajo. Bueno, dice: en Cuba, negarse a llevar extraños podría ponerte en la cárcel. Ese es el titular. Es el titular. ¿Qué te parece? Pero es que no saben, es que ya no saben, ya es que están desquiciados. Están desquiciados en su propia mentira, en su mediocridad, porque, bueno, y lejos, por supuesto, de la realidad de Cuba, del pueblo, ese pueblo que tan heroico, tan luchador, y que no quiere las fuerzas imperialistas, no solo de Estados Unidos, sino lo que siguen lacayunamente a los Estados Unidos, de el florecimiento de toda esa inteligencia que hay en el pueblo cubano. Pues esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira. Pues, a nadie le van a meter en la cárcel. A nadie, absolutamente a nadie meten en la cárcel por bueno, es que no merece ni... No hay calificativo, ni explicación. Hay una situación dura en cuanto al transporte, sobre todo en la capital, y es una medida para aliviar, una manera de aliviar la transportación de personas a su centro de trabajo, donde quiera que hay, en las paradas, las personas que están esperando un autobús, pues pueden estar mucho tiempo, una hora, tarda, hay dificultades. Entonces es una medida para aliviar eso, para favorecer en lo posible el transporte de personas que tienen bueno, que ir a su trabajo, que tienen que hacer cualquier gestión, sencillamente, pues bueno, que sirvan también de ayuda para esa cuestión. Pero es ahí lo que se ve es, incluso funcionarios, dirigentes, o sea, lo que ve es cómo hay una conciencia de pueblo, una conciencia ciudadana de colaborar, aliviar en lo posible la situación de transporte, que tiene que ver con lo que hemos estado hablando y hablamos en cada programa, que hay un bloqueo, una guerra económica por parte de Estados Unidos contra Cuba. Las 243 medidas implementadas en la administración Trump las mantiene Biden. O sea, no ha quitado toda esa entelequia de agresiva contra Cuba. Se mantienen esas 243 medidas, que son medidas adicionales al bloqueo ya existente. Entonces, que diga que si lo mete en la casa, es que es tan ridículo, pero tan ridículo que no hace falta analizar eso. Es una de las tantas ridiculeces y de las tantas mentiras y manipulaciones. Habrá gente que se lo cree, pero bueno, o sea, hay gente que están culturalmente y mentalmente a nivel del suelo. Bueno. Es que son las ridiculeces, como los que dicen que el bloqueo no existe, que no afecta a la gente, que solo le afecta al gobierno. Son ridiculeces, pero que a partir de las cuales se construye una guerra de comunicación en las redes sociales. Exacto. Y hay mucha gente que a partir de las increíbles dificultades económicas le sirve para endosar esos problemas causados por la falta de comercio, la falta de ventas, la falta de ingresos al país, provocados por el bloqueo, fundamentalmente, y también por la pandemia durante 2 años, pues para endosársela al gobierno cubano. Es la operación perfecta, el círculo perfecto. El gobierno de Estados Unidos crea la situación económica para luego que tú, que eres la víctima o el familiar de la víctima, le eches la culpa ¿a quién? ¿Al que la provoca? No, al gobierno. Eso es. Solución perfecta. Bueno, pues un saludo a toda la audiencia de Cuba Información. Seguimos en la lucha por transmitir lo que consideramos que son verdades y, sobre todo, para hacer una denuncia constante
de esta vergonzosa campaña de mentiras que trata de justificar la guerra contra el pueblo cubano. Hasta el próximo batazo. Nos vemos.